Muy buenas tardes. El Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico INGEMET les da la más cordial bienvenida al ciclo de conferencias denominado Importancia de la Geología Peruana en la Reactivación Económica. Conferencias que contará con la participación de destacados profesionales e investigadores de nuestra institución. Conferencia organizada en el marco del Día Nacional de la Geología. Nos es grato contar con la presencia de la magíster Susana Vilcachata, presidenta ejecutiva, a quien invitamos esta tarde a dar por inaugurado el ciclo de conferencias. Buenas tardes, magíster Susana Vilca. Bienvenida. Muy buenas tardes. Les saluda Susana Vilca Achata, presidenta ejecutiva del Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico. Para el INGEMET, como ente rector de la Geología Nacional, es una fecha notable para celebrar. Se trata de una profesión importante, sensible y muy exigente que requiere cualidades personales especiales, de resistencia, pasión y sincera devoción a su trabajo. Los geólogos estudian la naturaleza, composición y estructura de la Tierra para aumentar el conocimiento geocientífico. En el INGEMET estamos muy orgullosos de los reconocimientos nacionales e internacionales y de los logros sobresalientes de muchas generaciones de geólogas y geólogos que hicieron y hacen un gran esfuerzo para conocer el potencial geológico, minero y energético del país y contribuir al desarrollo de la economía nacional. Este día tiene como objetivo conectar a los geocientíficos peruanos con los estudiantes y con sus colegas nacionales e internacionales para compartir la importancia de su trabajo en la reactivación económica y descubrimientos geológicos en el territorio en el que vivimos. Abordar los desafíos que enfrentamos en las investigaciones de riesgos geológicos y en la búsqueda a profundidad de más recursos minerales y energéticos. Durante esta tarde, destacados geólogos del INGEMET presentarán diversos temas, donde darán a conocer la importancia de las investigaciones geológicas que contribuyen a la reactivación económica de nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias, magíster Susana Vilca, por haber dado por inaugurado este ciclo de conferencias que organiza el INGEMET por el Día Nacional de la Geología. Para esta tarde, como bien ya lo mencioné, contaremos con la destacada participación de profesionales e investigadores de nuestra institución. Contaremos con la participación del doctor Carlos Benavente Escobar, quien es director de Geología Ambiental y Riesgo Geológico del INGEMET, del ingeniero Rildo Rodríguez Mejía, director de Geología Regional del INGEMET, del ingeniero Luis Vargas Rodríguez, director de laboratorios del INGEMET, y del ingeniero Jorge Acosta Ale, director de recursos minerales y energéticos del INGEMET. Durante esta tarde, como bien ya lo mencioné, contaremos con cuatro presentaciones. En cuatro presentaciones desarrollaremos un panel de preguntas respecto a la información presentada. Vamos a dar inicio con la primera conferencia a cargo del ingeniero Luis Vargas Rodríguez, quien es director de laboratorios del INGEMET, que nos presentará el tema El laboratorio del INGEMET y su contribución a la reactivación económica. Muy buenas tardes, ingeniero Vargas. Muy buenas tardes, Anthony, gracias por el pase. Saludar a la ingeniera Vilca, saludar a Mamani y sumarme a los saludos y reconocimiento a todas las geólogas y geólogos del país por su invalorable aporte y contribución al desarrollo nacional, sobre todo en estas épocas de reactivación económica. Y justamente es en este escenario que a continuación les voy a presentar el laboratorio del INGEMET y su contribución a la reactivación económica. Esta presentación la he dividido en tres partes. La primera de ellas referida a la geomática, la segunda a la caracterización mineralógica y la caracterización química.
Estos tres ámbitos de estudio, de investigación, corresponden también a los tres principales procesos operativos que se desarrollan en el laboratorio del IGMET. Vayamos a ver de forma breve en qué consiste la geomática. En particular, los laboratorios o el laboratorio de teledetección, dentro de la gama de servicios que realiza como soporte a los proyectos de investigación, aplica estos a la prospección de los recursos minerales, en específico para discriminar y estudiar zonas prospectivas de interés que a veces son inaccesibles, como muchos de ustedes han podido apreciar. En colores vivos, óxidos, otros minerales, indicadores de posibles depósitos minerales. Asimismo, la teledetección no solamente se aplica en la prospección de recursos minerales metálicos, por ejemplo, sino también en la prospección de recursos energéticos. A partir de imágenes satelitales térmicas, se identifican anomalías de temperatura, que posteriormente con trabajos de campo pueden ser confirmadas e incluso relacionadas a manifestaciones geotérmicas. Aquí les presento el último caso que se dio el año pasado en la zona sur del país, específicamente en Tacna, Covire, donde se identificaron a partir de imágenes satelitales térmicas algunas anomalías que, corroboradas en el campo, efectivamente se confirmó que se trataba de manifestaciones geotérmicas que sin duda a la postre, y cumpliendo una serie de requisitos, podrían convertirse en importantes proyectos geotérmicos, lo cual coadyuva también a la modernización de nuestra matriz energética y de esta manera también se impulsa la reactivación económica. ¿Y qué mejor que a través de esta potente herramienta de carácter remoto, sobre todo en estas épocas de pandemia donde aún están restringidas las actividades presenciales? Pues aquí les presentamos una técnica muy exitosa que viene siendo uno de los principales soportes en las investigaciones que realiza el INGEMET para promover la inversión. Pero bien, pasemos al segundo proceso operativo que se realizan en los laboratorios. En este caso, la caracterización mineralógica. Como ustedes pueden apreciar, hay una gama de servicios, una gama de técnicas, de metodologías, que parten desde estudios petrográficos, mineragráficos, espectrales, de rayos X, de fluorescencia, todos ellos debidamente articulados y combinados, han dado pie a generar estudios aplicados como estudios petromineragráficos de inclusiones fluidas, de inclusiones fundidas, incluso análisis mineralógicos de grado de liberación. Todo esto con la finalidad de conocer las relaciones intrínsecas que existen entre los diferentes minerales, sus texturas, sus ocurrencias y todos los procesos que afectaron a las diferentes muestras geológicas que nosotros estudiamos. Pero bueno, ¿y esto de qué nos va a servir o cuál es la importancia? Aquí les voy a mostrar uno de los tantos productos en los cuales la caracterización mineralógica es fundamental para, por ejemplo, discriminar los tipos de rocas y a su vez también definir determinadas unidades litográficas. Como resultado tenemos el mapa geológico, ¿no? Un importante instrumento de gestión que más adelante lo van a explicar con mayor detalle. Asimismo, también tenemos la contribución plasmada en el mapa metalogenético, ¿no? En la cual se divide al país en franjas metalogenéticas, ¿sí? Con miras a impulsar o a orientar la prospección y la exploración minera del país. Asimismo, a través del estudio, por ejemplo, de inclusiones fluidas y de inclusiones fundidas, también se genera valor y se entrega información valiosísima y determinante para el estudio de prospectos que a la postre van a ser promovidos para la minería, ¿no? Como por ejemplo el estudio o la investigación de las áreas de no admisión de petitorios.
conocidos como ANAPs. Muy bien, pero no solamente en la parte minera, los estudios petromineralógicos constituyen un insumo fundamental. Ustedes podrán ver en la imagen central un relave, un pasivo ambiental minero. Actualmente el INGEMET viene desarrollando investigaciones sostenidas y fundamentadas en estudios y caracterizaciones petromineralógicas que van a permitir conocer a mayor detalle la composición geoquímica y mineralógica de estos relaves que hasta ayer o incluso hoy son considerados como pasivos y que en un futuro pueden ser o pueden llegar a pasar a ser una oportunidad de negocio, un activo, y por qué no poder autogestionar el proceso de remediación y de esta manera también abrir una oportunidad de negocio y contribuir a la reactivación económica del país, ¿sí? De esta manera también se aporta no solamente a minería, sino a medio ambiente y sobre todo a sentar los primeros pasos o las primeras bases para lo que es la economía circular basada en la minería secundaria, que es el reaprovechamiento de los pasivos ambientales mineros. Pero no solamente en estos ámbitos la petromineralogía tiene un alcance directo o importante. El laboratorio o los laboratorios del INGEMET cuentan con un moderno microscopio electrónico de barrido que puede contribuir a estudios, por ejemplo, de restos arqueológicos o de microfósiles, para de esta manera incrementar el acervo, ¿sí?, de nuestro patrimonio geológico y, por qué no, también aportar al turismo y a la cultura nacional. Perfecto. Y ya que mencionamos los estudios de microscopía electrónica de barrido, aquí les muestro las principales aplicaciones a diversas áreas de la investigación. Como primer lugar, podemos citar la metalurgia a través de análisis mineralógicos por grado de liberación, así como caracterización de menas y gangas para optimizar procesos metalúrgicos. Esto es muy importante al momento de aprovechar los recursos metálicos, por ejemplo, de un determinado yacimiento. Asimismo, en medio ambiente, aplicado a estudios mineralógicos en geoquímica ambiental. En geología, ¿sí?, la aplicación de la microscopía electrónica es muy diversa, como por ejemplo en petrografía, en análisis de procedencia de sedimentos, etc. Y en minería podemos hablar de una infinidad de caracterizaciones con un nivel de detalle muy, muy importante que los microscopios ópticos no pueden. Por ejemplo, tenemos caracterización de minerales metálicos, no metálicos, entre otros. ¿Ok? Aquí les voy a mostrar uno de los últimos avances o uno de los últimos retos que asumimos, proporciones de componentes amorfos, en este caso vidrio volcánico. Eran muestras, ¿sí?, de un proyecto de investigación en el sur del país, en las cuales se estaba prospectando a nivel regional, claro está, por litio. Aquí en este escenario, o en este caso que les expongo, sucedió lo siguiente, que a través de la caracterización química se identificaron determinadas raíces, pero que sin embargo el desafío era mayor porque necesitábamos conocer cuál era o cuáles eran las especies mineralógicas que estaban albergando el litio, ¿no? Entonces, ahí empezó todo este reto, el cual para ello, basados en la metodología científica, pues nos propusimos no solamente identificar estos minerales de litio importantes actualmente en la industria minera, sino que buscamos ir más allá y sentar las bases de una metodología científica para poder identificar estos minerales, y aquí se los presento de manera muy breve, con una detallada descripción de las muestras, ¿sí?, pasando por un proceso de conminución, preparación de la muestra, para luego
caracterizarla a través de una separación magnética, luego una difracción, una preparación de muestra especial, para luego someter esta muestra a análisis químicos cuantitativos, análisis cualitativos por difracción de rayos X, y un refinamiento especial a las firmas de los difractogramas para poder de esta manera identificar de una forma estratégica y muy detallada cuáles eran esos minerales. Con decirles que más del 99% de la muestra era vidrio volcánico, lo cual ustedes saben que para poder identificar especies minerales a través de la difracción de rayos X, necesitamos discriminar la estructura cristalina de estos minerales, lo cual resultaba bastante difícil. Sin embargo, con todas estas etapas que les mencioné, logramos descubrir cuáles eran las especies minerales o la especie mineral que albergaba el litio. En este caso se trata de un filosilicato de litio conocido como zingualdita. De esta manera nosotros hemos determinado cuál es la secuencia metodológica para identificar especies minerales en muestras complejas y así abrir un abanico de posibilidades en la prospección y en la exploración de litio, ¿no? De esta manera es como los laboratorios contribuyen desde su ámbito de operación a contribuir a la reactivación económica del país. Muy bien, y ahora les paso a explicar brevemente el último proceso complementario a los otros dos, como es la caracterización química. Para esto tenemos un laboratorio, ¿sí?, de química inorgánica que es capaz de analizar muestras de rocas, sedimentos, suelos, aguas, entre otras. Aquí, por ejemplo, podemos ver todos los análisis y servicios que somos capaces de desarrollar para muestras sólidas, ¿no? Podemos alcanzar más de 70 analitos entre óxidos y elementos propiamente dichos. Asimismo, en muestras líquidas, ¿sí?, podemos identificar más de 30 analitos, ¿sí?, entre elementos mayores, menores, trazas y algunas sustancias que son componentes fundamentales de las aguas naturales, por ejemplo, ¿no? Y para poder lograr todo esto, contamos con una serie de instrumentación de vanguardia como volumetría, espectrometría y cromatografía iónica, ¿no? Pero todo esto no tendría sentido o no tendría validez si es que no es sometido a un riguroso o a rigurosos procedimientos de aseguramiento y control de la calidad, fundados en muestras certificadas y rigurosos procedimientos estadísticos que brindan garantía y confiabilidad a los resultados que ofrecemos y que proveemos a los diferentes proyectos de investigación, y no solamente a los proyectos de investigación del INGEMET, sino también a aquellos de las universidades e institutos de investigación, sin dejar de mencionar el apoyo directo que realizamos a los pequeños productores mineros y a los mineros artesanales, que más adelante haré una mención. ¿Cómo aprovechamos nuestra capacidad instalada y el staff humano en el laboratorio de química? Por ejemplo, en proyectos de investigación de geoquímica multipropósito, aquí vemos un muestreo de suelos, en prospección geoquímica, en la identificación de anomalías, ¿sí?, para la búsqueda de nuevos yacimientos, además en geoquímica ambiental, como pueden ver en estos mapas, y hay una gama de aplicaciones. A manera de conclusión, podemos mencionar que el INGEMET representa el brazo técnico-científico del Ministerio de Energía y Minas y que a través de sus laboratorios especializados contribuye a la reactivación económica del país mediante investigaciones y técnicas analíticas aplicadas a la caracterización de materiales geológicos. Resalto esta frase porque esta caracterización es de vital importancia en la puesta en valor de los recursos minero-energéticos del país. Asimismo, tengo que mencionar que la teledetección nos permite prospectar extensas áreas, incluso inaccesibles, priorizando los trabajos remotos. No me puedo despedir sin mencionar o hacer un breve análisis de la contribución de los laboratorios, pero según los sectores productivos, los principales sectores productivos,
de acuerdo a su aporte o a lo que representan al PBI nacional. Esta es información oficial del INEI al año 2019, a través de la caracterización química, mineralógica, procesamiento de imágenes satelitales, contribuimos directamente al sector minero y de hidrocarburos, que es el 14.3% del PBI nacional. Asimismo, al sector agropecuario, con análisis químicos de agua y suelos, que representa prácticamente el 6% del PBI. Asimismo, en el sector construcción, a través de estudios petromineralógicos y de geomática, 5.1% del PBI. Y finalmente, la electricidad, gas y agua, a través de la geoquímica de aguas, ¿no? Estos cuatro sectores representan más de del 25% del PBI a nivel nacional, lo cual ya nos da un indicativo de lo importante que es la geología en nuestras vidas. Y finalmente, los laboratorios apoyan directamente a la formalización y promoción minera, en concordancia con la ley 27651, que en su artículo 16 menciona que el INGEMET debe dar apoyo en los análisis químicos, ¿sí?, e imágenes satelitales para los pequeños productores mineros y productores mineros artesanales, ¿no? Esto ha quedado refrendado a través de la resolución de presidencia número 83 del año 2012, donde se señalan 11 servicios no exclusivos para apoyar a la formalización y promoción minera. Una estadística simple desde el año 2019 hasta la fecha nos indica que tenemos 130 servicios atendidos y 30 solicitudes de pequeños productores mineros y mineros artesanales, ¿no? Esta es una evidencia tangible de cómo los laboratorios coadyuvan y contribuyen a la reactivación minera del país. Han sido ustedes muy amables. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, ingeniero Vargas, por la información presentada esta tarde. A continuación, invitamos al ingeniero Rildo Rodríguez Mejías, director de Geología Regional del INGEMET, quien nos presentará el tema La Carta Geológica Nacional para la Generación de Oportunidades de Inversión en el Perú. Buenas tardes, ingeniero Rodríguez. Ingeniero Rodríguez, si pudiese activar su micrófono, por favor. Bien. Bien, ingeniero, mientras vamos solucionando los aspectos técnicos, vamos avanzando con la siguiente presentación. Vamos a invitar al ingeniero Jorge Acosta Ale, quien es director de Recursos Minerales y Energéticos, que nos presentará el tema Las investigaciones de recursos minerales y energéticos, base para la exploración de sectores estratégicos. Buenas tardes, ingeniero Acosta. Ingeniero Acosta, su micrófono, por favor, si lo pudiera encender. Muy bien. ¿Me escuchan ahora? Sí, correcto, ingeniero Acosta. Adelante, por favor. Muchas gracias, Anthony, por la introducción. Bueno, el tema que vamos a tratar en esta presentación lo hemos dividido en cinco partes. Una introducción, vamos a hablar sobre las investigaciones en metalogenia y metales estratégicos, así como el estudio de las rocas y minerales industriales. Y ahora último, el estudio de litio que se ha realizado, así como estudios geoquímicos que hemos venido realizando en sedimentos, suelos y ahora que hemos empezado en relaves. De la misma forma, vamos a presentarles cuáles son las investigaciones que se están llevando a cabo con la geofísica, en la prospección minera, la geotermia y ahora último que hemos incursionado en la subducción. Las investigaciones de los recursos minerales están enfocadas en poner en evidencia cuál es el potencial minero y energético del país, ¿no?, con el fin de promover la inversión, ¿no? Por eso, para hacer estos estudios es clave la recolección de las muestras, que pueden ser de roca, mena, sedimento, suelo, relave y agua. Estas
tienen que ser evaluadas con análisis de laboratorio, ¿no? Es importante también recolectar datos geológicos de superficie y geofísicos de subsuelo para poder avanzar con estas investigaciones. Y además de investigar el origen o la génesis de estos recursos minerales y su aplicación en el medio, también en el INGEMED estudiamos dónde pueden haber nuevas zonas prospectivas, ¿no? En ese sentido, vemos cuáles son las concentraciones de elementos geoquímicos que tienen estas muestras, ¿no? Porque aquellas que tienen altos valores las llamamos anomalías geoquímicas y son importantes porque pueden tener un valor económico, ¿no? Actualmente, gracias a la tecnología y los equipos con los que contamos, podemos estudiar hasta 58 elementos de la tabla periódica, ¿no? Y también estudiamos en qué mineral se encuentran estos elementos geoquímicos, que es muy importante para entender su génesis. Al final, estos resultados se presentan en mapas y en informes. Y bueno, INGEMED cuenta con una plataforma que es el Geocamín, donde va colocando, mientras desarrolla sus investigaciones, estos datos importantes para el desarrollo. Anteriormente ya han expuesto sobre cuáles son los equipos con los que cuenta el INGEMED, equipos de laboratorio que son el sustento, la base para nuestras investigaciones, ¿no? Con el transcurso del tiempo, INGEMED se ha ido abasteciendo de nuevos equipos, equipos para hacer análisis multielemental hasta de 58 elementos, por ejemplo, equipos de difracción, y muy pronto con otros nuevos para hacer nuestras dataciones radiométricas de yacimientos minerales y de roca. Pero las investigaciones que realizamos no las hacemos solos, porque si bien es cierto, necesitamos conocer cómo está en este mundo globalizado, cómo están las tendencias en otros países, cómo van nuestros pares desarrollándose, y es así que tenemos alianzas estratégicas en convenios que hemos suscrito con nuestros pares para hacer algunas investigaciones en conjunto, ¿no? Como es el caso de la Universidad de Alberta con Canadá, ¿no? También tenemos con el Servicio Geológico de China, también tenemos un convenio, así también con Japón, con la Agencia de Cooperación Técnica, JICA, con Estados Unidos, con la Universidad de Reno, Nevada, y con nuestro par de Alemania, que es el BGR. Con estos convenios nosotros sustentamos nuestras investigaciones en geofísica, geoquímica y metalogenia, ¿no? De la misma forma, compartimos nuestra experiencia como INGEMED de transmitir nuestro conocimiento de haber estudiado los Andes, únicos en el mundo, con ellos, ¿no? Que es la cuna del laboratorio para todos los investigadores de los servicios geológicos. Dentro de las investigaciones de metalogenia que se retomaron desde el año 2005 a la fecha, tenemos como objetivo mantener actualizado el mapa metalogenético del Perú, ¿no? Así también estudiar cuál es el origen de la mineralización de todos estos grandes yacimientos de clase mundial que tenemos a lo largo de los Andes, ¿no? Y generar nuevos datos con información geoquímica y mineralógica a partir de las muestras que recolectamos de estas minas, de estos proyectos mineros y de estas ocurrencias, ¿no? Con el fin de establecer patrones y modelos regionales que sirvan para los exploradores y puedan encontrar nuevos recursos. Es de esta forma que desde el 72 Bellido sacó un mapa metalogenético, INGEMED, a la luz de los nuevos conocimientos de la geología, el 2007 saca un nuevo mapa de franjas metalogenéticas, ¿no? Es así que del concepto de provincia y área metalogenética pasamos a estudiar las épocas metalogenéticas y, por ende, constituir las 23 franjas metalogenéticas que hoy en día han sido de mucha utilidad para la exploración minera, ¿no? A partir de allí hemos continuado enriqueciendo este mapa, colocando cuáles son las potencialidades que tienen estas franjas. Es decir, cuánto de producción metálica han tenido históricamente y cuánto de reservas y recursos metálicos albergan aún, ¿no? Esto nos ha permitido poner en evidencia el potencial que tienen y asimismo ver cuál es el aporte económico que generarían a futuro si es que estas entran en producción en un momento, generando pronósticos de producción metálica, ¿no? A partir de en adelante de 2012. Y es así que actualmente nuestro mapa metalogenético ya hace muchos años se encuentra alojado en el Geocamín. Y actualmente uno puede disponer de toda la información de las minas y proyectos mineros, que suman 117 minas y 197 proyectos mineros, donde el ciudadano puede descargar una ficha
que simplifica, que sintetiza la información importante de cada uno de ellos, ¿no? Y de esta forma conocer cuáles son las características del depósito y entenderlo a lo largo de todas estas franjas, ¿no? Esta información está disponible en el GeoCadmin y uno la puede descargar en este momento, ¿no? Dentro de los proyectos de investigación de metalogenia que hemos venido desarrollando desde esos años, hemos acumulado ya cerca de 2.300 muestras de mena y rocas de depósitos minerales, ¿no?, que tienen resultados de 54 elementos químicos claves para la exploración minera. Pero recientemente hemos publicado 130 muestras que se han recolectado a lo largo de la cordillera oriental de ocurrencias, ¿no?, que nos han mostrado el potencial que tiene esta zona poco explorada aún por metales estratégicos como níquel, cromo y cobalto, ¿no? Es de esta manera que nosotros hemos visto que en la cordillera oriental, en esta zona, estas 130 muestras están alojadas en un ambiente geológico de rocas básicas a ultrabásicas y tienen valores de estos elementos muy por encima del valor promedio de la corteza terrestre, ¿no?, lo que los hace un lugar para su enfoque en las exploraciones de estos elementos. De la misma manera, además de poner en evidencia zonas prospectivas a partir de la recolección de muestras, también investigamos dónde se encuentran estos elementos. Y como lo mostraron anteriormente, nos apoyamos en los laboratorios, en la microscopía óptica, ¿no?, y en la microscopía electrónica de barrido, que nos ha permitido conocer que el cromo y el níquel se encuentra, por ejemplo, en la cromita y en la minerita, ¿no?, que son los minerales que alojan esta mineralización, ¿no? Las tecnologías y el equipamiento que tenemos nos permiten llegar a este nivel con las investigaciones, ¿no? De la misma manera, tenemos un proyecto que está estudiando los depósitos de plomo y zinc en el norte del Perú actualmente, y resultados preliminares nos han mostrado que estos minerales que tienen plomo y zinc, además, contienen otros estratégicos, ¿no?, que son como el germanio y el lantano, ¿no? Y además, gracias a la microscopía electrónica, hemos visto que, si bien es cierto, el plomo y el zinc se encuentran en minerales muy comunes como la galena y la esfalerita, gracias a la microscopía electrónica con la que cuenta el INGEMET, hemos logrado ver que además estos minerales se encuentran en la jordanita, ¿no?, que es otro mineral que aloja esta mineralización. Y por la suscripción con nuestros pares, hemos podido ir más allá de las investigaciones, y gracias a la microsonda, que es un equipo que aún no contamos en INGEMET, hemos podido descubrir con nuestras contrapartes que el mineral de zinc, las esfaleritas, contienen germanio, ¿no?, algo que no se conocía hasta ahora, ya que se sabía que en las esfaleritas había mucho contenido de indio, pero de germanio no aún. Y es lo que hemos descubierto hasta ahora de los depósitos de plomo y zinc que se encuentran en el norte del Perú. De la misma manera, ya desde el 2007 al 2017, compilamos toda la información, todos los datos, todas las muestras que se habían recolectado de ocurrencias y canteras de rocas y minerales industriales, y es así que tenemos cerca de 5.000 datos de ocurrencias donde ustedes pueden descargarlos y ver la composición química de cada uno de ellos. Además, dentro de este programa, dentro de esta línea de investigación, estos dos últimos años hemos estado investigando sobre el litio en el Perú. El litio alojado en diferentes ambientes geológicos, en diferentes tipos de roca, ya que comúnmente se conocía que solo estaba en salares. Pues a raíz del descubrimiento de un depósito de litio en rocas volcánicas en el sur del Perú, previamente INGEMET ya había retomado sus estudios, y es así que tenemos publicado en el GeoCadmin 492 muestras de roca que tienen información sobre concentraciones de litio, donde nos ha permitido reconocer cuáles son esas zonas donde hay altos valores para aquellos que están enfocados en las exploraciones de este tipo de metal estratégico, ¿no? Además, gracias a las investigaciones que realizamos y al equipamiento que tenemos en el INGEMET con nuestro laboratorio, como ya lo explicaron anteriormente, la interrogante que teníamos es: si bien es cierto, estas rocas volcánicas tienen altos contenidos de litio, ¿en qué tipo de mineral se encuentra alojado?
pues gracias a la microscopía óptica y la electrónica, se descubrió que este mineral se encuentra alojado en la zingualdita y la depidolita, ¿no? Filosilicatos y micas, respectivamente. Pero algo muy curioso que se encontró en la zingualdita fue que habían inclusiones de monacita, ¿no? Y esto es un dato muy importante porque, como conocemos los geólogos, la monacita es un mineral que es rico en cesio. Y eso más o menos explica por qué, además, estas rocas volcánicas ricas en litio tienen altos contenidos también de cesio, ¿no? Y de otras tierras raras ligeras. Entonces, los resultados nos están dando esta explicación, ¿no? Que el vidrio volcánico que tienen estas tobas contienen minerales de litio como la zingualdita y la depiolita con inclusiones de monacita. En la línea de investigación que tenemos de la geoquímica, el objetivo es estudiar cuáles son sus características en los sedimentos, suelos y relaves, ahora último, ¿no? Y validar estas metodologías de estudios geoquímicos de suelos, relaves mineros y la línea base geoambiental en sedimentos y aguas. El fin es generar información geoquímica y mineralógica oportuna, ¿no? De calidad, para que se aproveche de manera sustentable los recursos, pero ya ahora viendo desde un enfoque de responsabilidad social y ambiental, dadas las circunstancias que atraviesa nuestro país, ¿no? Desde que se culminó la prospección geoquímica de sedimentos de quebrada, el 2014, INGEMET tiene en el Geocadmin cerca de 23.000 muestras de sedimentos que tienen cada una entre 30 y 50 datos geoquímicos, ¿no? De elementos, ¿no? Y desde que se publicó esto en el Atlas Geoquímico del INGEMET, se establecieron cerca de 2.000 anomalías geoquímicas que se determinaron solo en 11 elementos, ¿no? El resultado de esta publicación generó que se reconocieran nuevas ocurrencias, nuevos proyectos e incluso descubrimiento de nuevas minas, ¿no? Ya que con este dato los prospectores podían conocer cuál era el promedio, la concentración promedio de estos elementos y cuál el valor anómalo, ¿no? Que ha servido como guía de exploración y de reconocimiento de nuevas minas, ¿no? Recientemente, el INGEMET ha incursionado en el estudio de suelos, ¿no? Y en convenio con el Servicio Geológico de China, hemos establecido una línea de investigación de la Geoquímica Nacional de Suelos, donde hemos programado recolectar a nivel nacional 374 muestras, ¿no? Tanto de la superficie como de un suelo profundo, ¿no? Actualmente ya hemos recolectado 286 muestras, y ustedes pueden ver allí en el mapa de la derecha las concentraciones de cobre que hay de estas muestras como un ejemplo, y la importancia de esta línea que estamos estableciendo de aquí en adelante, porque si bien es cierto, todas las muestras que hemos estado recolectando en la institución han sido con un enfoque de promover la inversión minera, ¿no? Para la minería, además de eso, INGEMET quiere poner a disposición esta información para otras áreas del sector, ¿no? Para otras áreas, como establecer líneas base geoambientales a partir de las muestras de suelo, también para su aplicación en salud y medio ambiente. Ayer la doctora Mamani nos explicó el impacto que tiene la concentración de elementos en la corteza terrestre, como el contenido de elementos traza que tiene la sangre, por ejemplo, ¿no? Tiene que ver mucho del lugar donde uno vive, de lo que uno come en esa zona y de lo que el contenido de elementos geoquímicos que tiene ese suelo, ¿no? Por lo tanto, la información que va a proporcionar este estudio va a tener un gran impacto en la sociedad, en el país, ¿no? Porque también va a servir para poner las bases de la denominación de origen de nuestros productos que tenemos bandera en la institución. Y un ejemplo claro es el pisco, que ya como un ejemplo, INGEMET ha incursionado en esta línea de investigación. Ahora queremos saber cuál es el ambiente geológico, qué características geoquímicas tienen los suelos que nos dan estos cafés tan famosos y premiados en el mundo, por ejemplo, ¿no? Las variedades de papa que tenemos en todos los Andes, únicas, y el cacao, ¿no? Que es muy admirado y exportado para hacer los grandes chocolates que nos trae y nos vende Suiza, por ejemplo, ¿no? Entonces,
cuidar nuestros productos nacionales, poniéndoles una denominación de origen para su protección, va a ser clave con estos estudios de suelos que hemos incursionado. Que, por cierto, ya tenemos en el GeoCadmin 202 muestras para que ustedes puedan ver cuáles son las concentraciones de estos elementos geoquímicos que tienen. Y asimismo, tenemos otras 289 muestras de otro estudio de esta misma naturaleza, pero ya enfocado en la provincia de Junín, perdón, en la región de Junín, especialmente del Valle del Mantaro, ¿no? Ahí vamos a ver cuáles son las concentraciones de estos elementos y cuál es la relación que tienen con los cultivos y la salud, ¿no? Una línea de investigación en la que estamos incursionando desde el último trimestre del año pasado es el estudio de relaves mineros. El objetivo que tiene INGEMED es establecer la metodología de estudio de este material, ¿no? Cómo vamos a establecer su estudio geoquímico y mineralógico, y así también identificar qué elementos de interés económico pueden ser reaprovechados, ¿no? Para fomentar la inversión minera, ¿no? Si bien es cierto, es un relave, pero además pensamos que pueden haber otros elementos estratégicos, ¿no? Y que tienen un valor económico por el volumen que se ha acumulado. Y de la misma forma, tomado de la mano, reconocer qué elementos hay que ponen en riesgo la salud y el medio ambiente. Es así que nosotros estamos estudiando en convenio con el BGR de Alemania el relave de la Cienan en la Libertad, ¿no? Se tomaron ese año 168 muestras de trincheras y de sondajes utilizando esta herramienta de perforaciones cortas, este equipo Auger, y bueno, actualmente tenemos medidas de cuál es el pH de cada una de ellas y también de las firmas espectrales que tienen las muestras superficiales que se han tomado. Podemos decir qué tipo de minerales de arcilla, sulfatos, tienen estas muestras de este relave, a priori, ¿no? Pero a fin de año, estos resultados de las demás muestras van a estar publicados, por ejemplo, ¿no? INGEMED tiene una actividad, un área que es transversal, que es la línea de investigación geofísica, que tiene como objetivo reconocer, recolectar la información del subsuelo mediante la adquisición de datos geofísicos desde superficie para obtener datos de magnetometría, gravimetría, susceptibilidad magnética, resistividad y datos magnetotelúricos, con el fin de aplicarlos en la prospección de recursos minerales y geotermia, así como otras investigaciones geológicas que realiza el INGEMED. En la prospección geofísica aplicada y yacimientos minerales, la geofísica ha sido clave, primero, para reconocer si en el subsuelo hay o no mineralización, porque a veces los resultados geoquímicos en superficie nos dan anomalías, nos dan altos valores, pero existe la interrogante si hay o no mineralización en el subsuelo. Gracias a la geofísica nos permite comprobar eso y, de ser así, establecer un modelo de conductividad, resistividad, que está relacionado con la mineralización del depósito. De esta forma, el geólogo le permite interpretar si la mineralización es diseminada, si está en mantos, y ver geometrías para ayudar a clasificar qué tipo de yacimiento es. Esto nos ayuda a nosotros a hacer un ranking de los estudios que hacemos en los prospectos mineros, la FANAP, ¿no? Porque nos permite establecer cuál es el valor, cuál es su importancia, de acuerdo a la geofísica, y nos ha ayudado por eso a establecer un ranking de estas 26 que ya hemos venido estudiando, de las cuales Cualqui y Calaoca fueron las que tuvieron mayor potencial y actualmente fueron rematadas en el año pasado, por ejemplo, ¿no? La otra línea de investigación que tenemos es la geotermia, ¿no? La prospección geofísica se aplica para determinar a qué profundidad se encuentran las fuentes de geotermales, ¿no? Esa fuente que genera el calor y que hace que tengamos en superficie esas manifestaciones geotermales, ¿no? Con la medida, a partir de 45 estaciones en el proyecto Paucarán y 39 estaciones en Casiri y Cayapuma, se han logrado utilizar estos datos de resistividad y conductividad para hacer el modelamiento geotermal de estas zonas, permitiéndonos conocer a qué profundidad se encuentra la fuente geotermal, ¿no? La fuente de calor, ¿no? Y
También las investigaciones geofísicas, gracias al convenio que tenemos con Canadá, las estamos aplicando para los estudios de subducción, ¿no? Y es así que en el sur del Perú, entre Arequipa y Puno, se ha hecho una transecta, ¿no?, que está cortando y que tiene una extensión de 350 kilómetros, ¿no?, donde se han establecido estaciones, 71 estaciones cada 5 kilómetros, y los resultados nos muestran este perfil de resistividad, que nos muestra zonas con alta resistividad y baja resistividad, que están ayudando a la interpretación del ángulo de subducción en esta zona, así como de estructuras regionales que están relacionadas con las grandes fallas que tenemos, como pueden ver ustedes en el mapa geológico. El siguiente paso es establecer una interpretación con la metalogenia, con las franjas metalogenéticas, y ver estas zonas de alta conductividad a quiénes corresponden y a qué tipo de mineralización, ¿no? Con toda la información que genera INGEMET en los diferentes proyectos de investigación que tienen y de las demás áreas de geología, se ha podido tener una base de datos muy, muy importante, como han podido ver, y la estamos aplicando ahora para dar valor agregado a las concesiones de libre denunciabilidad, por ejemplo, que van a salir publicadas este 30 de septiembre, ¿no? En lugar de publicar una concesión sola, INGEMET va a publicarlas con información geológica. ¿Qué tipo? Gracias a la información geológica, metalogenética, geoquímica, geofísica que tenemos, vamos a darle un valor a estas concesiones para que el ciudadano sepa cuál es el potencial que tiene cada una de ellas y pueda elegir mejor el día que pueda hacer su petición, su solicitud, que sería la primera semana de noviembre, ¿no? De esta manera, las concesiones de libre denunciabilidad las vamos a convertir en un target o blanco de exploración minera gracias a toda la información que ha generado INGEMET, ¿no? Bueno, al final, para resumir, este año, si bien es cierto, ha sido un año donde, de contracciones, de reducciones, INGEMET ha querido apoyar en la reactivación con todo lo que les he mostrado y además, dentro de sus planes está publicar 720 datos de resultados geoquímicos y mineralógicos, a pesar de esta pandemia, ¿no? 10 bases de datos, 18 informes, todos ellos con información sobre nuevas áreas prospectivas y dónde enfocar las exploraciones más adelante, ¿no? Al final, en esta diapositiva, pues quiero felicitar a todos mis colegas, a todos los geólogos por nuestro día, con estas fotos que ilustran el trabajo que se realizan en las diferentes áreas, especialmente en la Dirección de Recursos Minerales y Energéticos. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, ingeniero Acosta, por la tan importante información que nos ha presentado esta tarde. A continuación vamos a invitar al doctor Carlos Benavente Escobar, quien es director de Geología Ambiental y Riesgo Geológico del INGEMET, y nos presentará el tema las investigaciones de peligros geológicos en el Perú, el aseguramiento de inversión en infraestructuras. Muy buenas tardes, doctor Benavente. Muy buenas tardes, Anthony. Muy buenas tardes. Primero, un cordial saludo a todos los geólogos del país. Hoy día las invito a presenciar, los invito a conocer sobre las investigaciones de peligros geológicos en el Perú, para el aseguramiento de la inversión en infraestructura. Y bueno, la Tierra está en un constante movimiento. Esto quiere decir que es un planeta vivo. ¿Pero qué quiero decir cuando digo que es un planeta vivo? Es vivo porque en el planeta ocurren diversos procesos geológicos, procesos naturales, pero que debido al desarrollo de los países y ciudades, básicamente el crecimiento urbano, estos procesos naturales pueden volverse en peligro, en amenaza, y de esta forma, de este modo generar desastres. Y afectando el crecimiento, obviamente el crecimiento socioeconómico de un país. Quiero mencionar que existen mucha información en los últimos años donde cuáles son las implicancias de estos peligros o la ocurrencia de peligros
geológicos en la economía. Por ejemplo, en este cuadro, lo que quiero mostrarles es estas evaluaciones de entidades financieras del mundo, donde se muestran por peligros geológicos. Ya están evaluando cuáles o cuáles tendrían el mayor daño y en diferentes ciudades de Sudamérica y del mundo. El cuadro muestra en color rojo las ciudades que estarían más expuestas a sismos. Podemos observar que está Lima, Guayaquil, Quito, Caracas, todas las principales ciudades de Sudamérica, y que a su vez corresponden a horas de trabajo que perderían en ciudad. Los círculos en color azul representa básicamente los peligros que estarían asociados a procesos de clima y los procesos asociados a procesos de clima como inundaciones, huaicos y también, por supuesto, deslizamientos. Como dije anteriormente, esto se traduciría o se traduce en un impacto grande en la economía, ya que va a implicar que hay pérdidas de horas de trabajo y, por consiguiente, habría un impacto directo en la economía. Si solo hacemos una correlación entre lo que perdió el país en el 2007 por el fenómeno del Niño, que fueron 3,000 millones de dólares, podríamos observar en el caso de Lima que la pérdida sería mucho más cuantiosa en un caso de un sismo. De igual forma, si mostramos un ejemplo de erupciones volcánicas, lo que tenemos es que la emisión de estas cenizas de grandes erupciones volcánicas van a poder en un primer momento, muy cercano al volcán, como puedo mostrar en la figura, la zona, en una zona 1 o una zona muy cercana, van a afectar a las viviendas, va a haber colapso de viviendas, se van a caer los techos, va a afectar directamente a las torres de energía. Un poco más lejos o lejanos del volcán, va a haber un efecto directo en la agricultura, en la ganadería, definitivamente, y si tenemos represas o captaciones de agua, de igual forma va a haber un impacto muy importante. ¿Y qué pasa si estas cenizas pueden llegar al espacio aéreo mucho más lejano? Va a poder afectar lo que sería todo lo que es la aviación. ¿Cómo? Y por ejemplo, en Islandia, en una erupción del 2010, hubo pérdidas cuantiosas. Se reportan 2.2 billones de pérdidas netas en el sector aviación. Y eso representa un impacto total en el PBI de 5 billones y de 517 millones en Asia. En nuestro país vecino, Chile, en una erupción del 2011, por ejemplo, también se tuvieron que evacuar 3.500 personas. Toda esta evacuación lo que representa es un impacto económico. Si tenemos que hablar de deslizamientos, en esta figura solo les quiero mostrar un dato del 2017. Se pintan de diferentes colores los diferentes países en el mundo. Es la zona donde hubo deslizamientos durante el 2017. Se puede observar claramente que en Perú hay una coloración entre amarillo a anaranjado. Hay un índice importante de pérdidas humanas. Pero, entonces, cada ocurrencia va a impactar a la economía. Y lo vamos a demostrar en el siguiente cuadro. Claro que sí. Cada vez que perdemos vidas humanas por ocurrencia de peligros geológicos, se impacta en la economía. Y precisamente en el reporte del 2018, todos los países que reportaron deslizamientos con pérdidas de vidas, se pudo observar que hubo una pérdida económica directa en el PBI. Por conclusión, o en este sentido, la planificación del territorio y la gestión de riesgo de desastre es la mejor estrategia para mejorar estas estadísticas. Entonces, el rol del INGEMED, debido a la importancia de la información geológica para el bienestar del país, el INGEMED tiene como compromiso el estudio del medio físico del territorio nacional y los peligros geológicos. Esto quiere decir generar, integrar y difundir la información geológica que contribuye a la gestión de riesgo de desastres. Esto básicamente bajo dos prioridades y dos necesidades nacionales. La primera, cuando se crea la ley del SINAGER, el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, donde el INGEMED
constituye un pilar importante para este sistema de gestión de riesgo de desastres. Somos un soporte importante para lo que es el CENEPRED y somos un importante soporte para el INDECI. Pero por otro lado, tenemos otra necesidad importante llamada por el gobierno, y que es en base a un estudio realizado por el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, el CEPLAN, del 2019, donde se muestran cuáles son los principales riesgos y oportunidades a los que el Perú se enfrenta en los próximos años. Es interesante los resultados, porque en este estudio se identificaron 27 riesgos y 28 oportunidades a partir del Global Risk, que es el Foro Económico Mundial. Hay que tener en cuenta que los resultados y este ranking de los 27 riesgos, los dos primeros riesgos están relacionados con procesos naturales. ¿Qué quiere decir? Ranking número uno está relacionado con procesos climáticos, fenómenos del Niño. Quiere decir relacionados a inundaciones, relacionados a huaicos, relacionados a deslizamientos. Número dos, estamos hablando básicamente a tsunamis, erupciones volcánicas y sismos. Todas estas competencias del INGEMED. En este sentido, el INGEMED, a través de la Dirección de Geología Ambiental y Riesgo Geológico, y con la finalidad de contribuir en la gestión de riesgos de desastres, planificación de territorio y protección de infraestructura, desarrollamos numerosos proyectos de investigación de acuerdo a planes y prioridades nacionales. Es decir, una de ellas, por ejemplo, es dónde se tendrá la mayor inversión, ya sean carreteras, ya sean hidroeléctricas, gasoductos, represas, puentes, entre otra infraestructura. El mapa que está del Perú, que está en tramas de color rojos, lo que indica básicamente los colores rojos más oscuros, indican dónde habrá la mayor inversión al 2021. Esto es publicado por Proinversión y es un dato tomado del Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial. Y eso es interesante remarcar, porque básicamente te muestran exactamente la proyección del Perú y la proyección de la infraestructura al 2021. Entonces, nosotros planificamos nuestras labores y nuestros trabajos en base a este tipo de información. Y la idea, básicamente, es cubrir el territorio peruano con información útil, con información base, con información oportuna y eficaz. ¿Qué quiere decir? Como pueden observar en ese mapa, cada uno de esos puntos de diferente coloración nos indican que estamos cubriendo el territorio nacional con diferentes tipos de estudios geológicos que pueden y van a contribuir a lo que es la protección de la infraestructura. Estamos hablando de cerca de 4.000 inventarios de peligros geológicos y estamos hablando de cerca de 2.000 zonas críticas a nivel nacional. Se pueden observar que en el Perú, gracias a este mapa, se observan tres ejes estratégicos. Un eje en la parte norte, donde tenemos estudios muy cuantiosos. Tenemos en la parte central, que también estamos cubriendo. Y la parte sur, como tercer eje estratégico, de igual forma se está haciendo un esfuerzo por desarrollar y tener toda esta información eficaz y oportuna. Durante el 2020 estamos trabajando también en proyectos de igual forma que puedan contribuir a este propósito. Voy a mostrar unos ejemplos. Por ejemplo, el mapa de peligros y volcanes y monitoreo de volcanes activos en el sur del Perú. Tenemos primero que estamos desarrollando y reconstruyendo la historia evolutiva de los volcanes, en este ejemplo, por ejemplo, del volcán Chachani. También hicimos del volcán Bisti, Tutupaca, Tixani y entre todos los volcanes del sur del Perú. Pero a la vez estamos trabajando en el monitoreo en base a trabajos y disciplinas multidisciplinarias. Luego elaboramos mapas de peligro para determinar exactamente la exposición, ya sea de población o de infraestructura, en base a estos mapas de peligros por cada volcán que se ubica en el sur del Perú. También tenemos un proyecto que se llama Geomorfología Dinámica y Cambio Climático, Implicancias Socioeconómicas. Y precisamente tenemos que recordar en el 2017 este sector del Perú
desde la parte central hasta el norte, fue muy afectada por el fenómeno del Niño, generando inundaciones, huaicos y deslizamientos. El INGEMET generó en esa oportunidad informes oportunos, y en esta oportunidad, teniendo en cuenta que son fenómenos cíclicos que se van a volver a repetir, estamos trabajando en esta zona precisamente para tener implicancias, para tener que nuestra información tenga implicancias socioeconómicas y puedan ser tomadas en cuenta por los tomadores de decisiones. De igual forma, estamos trabajando en los que se denomina los estudios de movimientos en masa, apoyo a autoridades. Es una de las nuestras principales actividades, y básicamente cuando menciono apoyo, quiero decir que desde la identificación del peligro geológico hasta la rehabilitación y reubicación, si fuese el caso. Todo en coordinación con ministerios, Ministerio de Salud, Ministerio de Vivienda, Ministerio de Educación, Municipalidades, Educación, CENEPRED. Aquí una línea de tiempo y un ejemplo básicamente de cómo hacemos el proceso de trabajo coordinado con otras instituciones. En esta imagen se puede observar una imagen satelital del 2016. Este es el pueblo de Yuto en Cusco. Las casas, las vías de comunicación como carreteras, dentro de esas tienen canales de irrigación, canales de agua, sanitario, colegios, hospitales. El 2018 se generó un deslizamiento, como se puede observar en este sector. Este deslizamiento afectó viviendas, realmente perjudicó la actividad o el desarrollo de este poblado. Se perdió tierras de cultivo y impactó de manera enorme realmente la actividad económica de este poblado. Y directamente tenemos que ver damnificados, pérdidas de casas, viviendas colapsadas, inhabitables. Hay un impacto en lo que es transportes, un impacto en lo que son servicios básicos y un impacto definitivamente en educación, salud y agricultura. Hacemos toda esta evaluación y luego, gracias a un informe que se emite y se acompaña precisamente al INDECI y al CENEPRED, podemos determinar y podemos señalar una reubicación. Y esta ya es una imagen posterior o reciente, y se puede observar donde el INGEMED determinó que se tenía que hacer la reubicación. Ya tenemos la reubicación y ya tenemos las casas y tenemos el colegio y tenemos la posta de salud y tenemos exactamente todo para que este pueblo se pueda seguir desarrollando sin ningún problema. De igual forma, realizamos el monitoreo de deslizamientos. En esta imagen o en este video pueden ver ustedes una imagen desde el 2013 hasta el 2017 donde observamos cómo es la evolución de un deslizamiento. Estamos desarrollando trabajos similares ahora, por ejemplo, en el Valle del Colca, en el sector de Achoma, en el sector de Maca, que son zonas que están presentando problemas geodinámicos en la actualidad. Igual tenemos el apoyo técnico-científico a todas las instituciones que nos solicitan apoyo. Este deslizamiento básicamente afecta a lo que es la vía o la Panamericana Sur, y si afectamos la Panamericana Sur, básicamente vamos a afectar el transporte, vamos a afectar la agroindustria, hay un impacto en la actividad económica de la región Macrosur. De igual forma, existen, empresas privadas como Gloria que podrían ser afectadas si este deslizamiento sigue evolucionando de esta manera. Finalmente, tenemos estudios de neotectónica y fallas geológicas activas. Básicamente, lo que nosotros estamos estudiando es la relación de las fallas geológicas activas y la sismicidad. Y estamos desarrollando trabajos a nivel nacional. Por mostrar un ejemplo, en el Cusco hemos llegado a registrar un récord geológico de básicamente 19 terremotos alrededor del Cusco en los últimos 10.000 años. Y son terremotos de magnitudes mayor de 6. Y esto es muy importante registrar. ¿Y por qué es muy importante registrar? Porque en el mapa del lado izquierdo, en línea de color roja, muestro básicamente el trazo de lo que es el gasoducto del sur del Perú. Y en estrellas se ubican las fallas geológicas activas. Por consiguiente, cuando se realiza esta información o este proyecto, se está tomando en cuenta las fallas geológicas activas que el INGEMET tiene publicado. Y ha sido realmente
información valiosa para la gestión y para la factibilidad de este proyecto. ¿Y por qué es importantísimo? Solo para terminar y poner un ejemplo. Este es uno de los ejemplos en Alaska, donde se ve un oleoducto. Y cuando comenzó, cuando inició esta obra tan importante en Alaska, se dieron cuenta que en el proceso del diseño de la obra cruzaban una falla activa denominada Denali. Es muy importante, en el momento que cruzaron esta falla activa, pararon la obra, llamaron a los geólogos y los geólogos desarrollaron y investigaron la falla geológica activa y determinaron que esa falla era capaz de generar un sismo de 8 grados de magnitud. En ese sentido, en ese sector de la traza de falla, lo que hicieron entonces los ingenieros es generar esa especie de rieles, como ven en ese sector. En ese sentido, lo que iba a hacer, en caso haya un sismo, de que este oleoducto, si hubiera un sismo, solo tenía que deslizarse a lo largo de estas rieles, como son rieles de trenes, de esa manera no iba a tener ningún impacto. Aquí se pueden observar como una especie de ruedas o llantas. ¿De acuerdo? Pero gracias a un trabajo que hicieron. Precisamente después que fue inaugurado y esto ya en actividad, años después, un sismo de 7.9 sacudió, reactivó esta falla y el resultado, esta es una fotografía posterior, a la izquierda es una fotografía antes del sismo y a la derecha una fotografía post-sismo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Absolutamente nada. El oleoducto respondió bien a la aceleración, el oleoducto se movió básicamente en estas rieles y con ello queremos decir que estamos frente a un proyecto exitoso y a un proyecto exitoso porque tomó de precaución o tomó como base la geología, ¿de acuerdo? Entonces, es un proyecto entonces y se remarca a nivel mundial que este es un proyecto exitoso. Entonces, como conclusiones, la información generada por el INGEMET es fundamental en la gestión de riesgo de desastres, específicamente en los procesos de estimación, preparación, reducción y reconstrucción, donde se busca reducir los daños por riesgos existentes o la generación de nuevos riesgos. Es pertinente que se tomen acciones en las zonas críticas identificadas por el INGEMET, con la finalidad de reducir los daños que puedan causar y prevenir desastres futuros. Las ocurrencias de peligros geológicos afectan el desarrollo socioeconómico de un país, solo si no se cuentan con estudios de evaluación geológica. Por cada dólar invertido en prevención, podemos ahorrar 10 dólares en reconstrucción. Y quiero terminar con esta frase. La naturaleza está siempre en acción y condena toda negligencia. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Benavente, por la información referente a riesgo geológico en nuestro país, que es tan importante para el desarrollo y las infraestructuras. Bien, a continuación vamos a concluir este ciclo de conferencias con el ingeniero Rildo Rodríguez Mejía, quien es director de Geología Regional de INGEMET, que nos presentará esta tarde la Carta Geológica Nacional para la Generación de Oportunidades de Inversión en el Perú. Muy buenas tardes, ingeniero Rodríguez. Buenas tardes, ¿cómo están? Después de los sucesos inconvenientes, que son, bueno, materia improvisados, que nadie tiene planeados, bueno, voy a pasar a mostrarles la presentación, la Carta Geológica Nacional 100K y 50K, que vendrían a ser escalas 100.000 y 50.000, y cómo va a influir en la generación de oportunidades de inversión en el Perú. Yo les voy a hacer una presentación bastante sencilla, con el contenido que vamos a tener primero una introducción, ¿no? Después les voy a mostrar la carta geológica al 100.000, la accesibilidad a los datos que podemos tener, el ejemplo de oportunidades de inversión que hemos podido ver en la carta geológica al 100.000, la carta que voy a pasar luego a la carta geológica 50K, el estado en que estamos ejecutando ahora la carta 50K, el ejemplo de oportunidades de inversión y qué perspectivas tenemos para ello, ¿no?
Entonces, la carta geológica es la representación gráfica de los rasgos geológicos del territorio nacional. Esta incluye una información objetiva del terreno estudiado, por lo que resalta la estratigrafía, rocas ígneas, la geología estructural, además de otras características geológicas, como las rocas metamórficas, por ejemplo. En INGEMET, la carta geológica nacional se desarrolla en tres escalas. Tenemos una escala mayor, que es 1 a 1 millón, 1 al 100.000, y la que actualmente estamos realizando es 1 al 50.000. Entonces, nos planteamos qué necesidades tienen los usuarios, ¿no? Los usuarios de la carta geológica o los usuarios en general de la geología. De manera simple, le puedo decir los tipos de roca y su variación de composición, o sea, cómo van variando las rocas, tanto de manera horizontal como vertical, las características de las fallas geológicas que se puedan encontrar y qué dimensiones puedan tener, y la edad de las rocas para saber poder correlacionar de un sitio a otro si se tratan de un mismo cuerpo rocoso. Entonces, esto, ¿cómo lo aprovechan los usuarios, ¿no? Ellos saben ya la capacidad que origina y almacena, almacena agua y material mineral energético, ¿no? La roca, ¿cómo puede originar? Asimismo, ¿cómo la roca tiene la capacidad de permitir la migración de fluidos dentro del subsuelo, tanto como agua, mineral o petróleo? También vamos a saber cómo es que, de acuerdo al tipo de material, qué tipos de suelos se pueden ir generando. También la aprovechamos en lo que decía la prevención de desastres y finalmente en el ordenamiento territorial. En suma, todo peruano, toda persona debe conocer el lugar donde vivimos, ¿no? Y eso nos va a dar la carta geológica. Entonces, la carta geológica nacional al 100K está compuesta por 501 cuadrángulos. Como ustedes ven, esta cuadrícula son 501 mapitas, de que abarca más o menos cada uno de ellos 3.600 kilómetros cuadrados, y fue realizado en 40 años, desde 1960 hasta el 1999, y fue cartografiado en distintas áreas para tener una geología de tipo y poder cartografiar los alrededores. Como ustedes podrán ver en el cuadro, no fue una producción uniforme, sino que más bien hubo altibajos en la producción, pero esto fue por las políticas de Estado, y no llega, y hasta 1994 es cuando se comenzó a desarrollar la carta 50K y se acabó, perdón, la 100K, y se acabó en el año 2000 aproximadamente, ¿no? De este mapa hemos sacado un mapa al millón, ¿no? Es un resumen del mapa 100.000, y tenemos en este mapa al millón hay unas unidades cronoestratigráficas, o sea, por la edad de la roca, y es una versión impresa y digital también, pero bastante limitada. Luego de 16 años, en el 2016, vimos la necesidad de que teníamos que integrar el mapa geológico del Perú a escala de 100.000, porque entre mapa y mapa habían discrepancias, ¿no? Entonces, lo que hicimos, corrección de empalmes, integración de nombres de las unidades, dejamos en desuso, de tal manera que para el usuario sea más fácil entender el mapa geológico. Y como resultado tuvimos un mapa geológico del Perú a escala de 100.000, ya no al millón, sino al 100.000. Un solo mapa del Perú, muy grande, con mucha, mucha información, ¿no? Las unidades ahora eran litoestratigráficas, quiere decir que dábamos la característica litológica de la roca, para qué podría servir, ¿no? Era una versión digital, o es una versión digital, donde cada uno la puede usar, el usuario puede venir y puede utilizar la base de datos, juntarla con la que él tiene y puede hacer generarse información para ellos mismos y llegar a sus objetivos, ¿no? Entonces, yo les presento acá la accesibilidad que tenemos mediante el geocadmin de la carta geológica. Ustedes pueden acceder a los mapas originales. Ustedes ven, estos son los mapas que hicieron en un inicio cada uno de los geólogos en distintos tiempos, y pueden ver que hay discontinuidades, ¿no? De roca, los polígonos, por ejemplo, en esta parte verde con anaranjado, habían muchos problemas, ¿eh? Y era fácil darse cuenta dónde era el límite de los mapas, ¿eh? Entonces, en el 2016 lo hemos integrado todo el Perú, y miren cómo se nota diferente el mapa, ya se notan las fallas continuas, los polígonos continuos, se puede entender mejor para el usuario. Y bueno, no nos contentos con eso, hemos agarrado y ya hemos modificado todos los mapas, los hemos cortado, y ustedes simplemente con entrar al GeoCadmin y ver en la parte de geología integrada al 100.000, ustedes pueden hacer un clic en cualquiera de los cuadrángulos
y les va a salir un mapa solo del cuadrángulo con su leyenda, su perfil, y lo pueden descargar libremente en formato ArcGIS, en Shape, ¿no? Y como unos link también para que puedan descargar el boletín y toda la información necesaria de esa área, ¿no? Entonces, ¿qué hemos visto más o menos ahí las aplicaciones del mapa 100.000? Por ejemplo, esto es en el cuadrángulo de Pisco, el cartografía del continente, la costa. Es muy importante porque esta es una aplicación de las muchas que pueden haber, ¿no? En Pisco también hay fósiles, como pueden ver, la brigada que está trabajando. La interpretación del continente, como ustedes ven en la parte superior, que es la que hizo Ingemet, ha ayudado a que las empresas petroleras puedan interpretar mediante líneas sísmicas la parte del fondo marino y poder hacer sus exploraciones en búsqueda de petróleo, ¿no? O sea, esa es una aplicación directa de la carta geológica, y no solamente es en Pisco, sino es a lo largo de toda la costa, ¿no? De toda la costa del Perú. También con la carta integrada al 100K, ya tenemos el mapa completo del Perú, o sea, es un solo mapa, no está dividido, y podemos diferenciar las fallas en un lugar, ¿no? Que son en la parte izquierda, como ustedes ven, las líneas negras son fallas, las líneas magentas son pliegues, vemos en el centro la litología, y a la derecha vemos una interpretación fácil, clara y sencilla, ¿no? Donde se pueden ver corredores estructurales que pueden albergar mineralización. En este caso, ustedes pueden ver que está Lagunas Norte, y también en la parte norte está Yanacocha. Este es un ejemplo claro, comprobado, donde pueden haber mineralizaciones, y a lo largo de todo el Perú, cualquier geólogo puede hacer este tipo de ejercicios y puede ir generando esos targets de exploración. Entonces, eso es una aplicación rápida de lo que vendría a ser la Carta Geológica Nacional al 100K. Son muchas aplicaciones, pero estaríamos hablando bastantes horas acá. Ahora quiero pasar a mostrarles la Carta 50K. La Carta 50K, como ustedes ven, son mapas más pequeños, ¿no? Ya estamos 22 años trabajando en ello. El objetivo del cartografiado son diferentes. A veces hemos cartografiado porque se necesitaba de repente en algunas zonas más aplicadas a la minería, para la exploración, todo, generar algunos tipos de inversiones, ¿no? Entonces, en el cartografiado, los volcánicos hemos cartografiado por centros volcánicos. Ustedes ven que los volcanes ahora en el Perú están en el sur solamente, pero hace 14 millones existían hasta la parte norte, ¿no? Por ejemplo, Yanacocha está puesto cerca a lo que era un volcán antiguo, ¿no? Y bueno, hemos ido diferenciando así también las rocas plutónicas que vienen del interior de la Tierra, las hemos diferenciado en cuerpos menores. Y este es el estado. Nosotros, bueno, dentro de todo este cuadro, solamente quiero resumirles que este año estamos haciendo 120 mapas geológicos que están pintados en amarillo, los cuales están más ligados en la zona subandina y en la parte de la costa. Y para el 2021 y 2022 pensamos acabar ya la parte de lo que corresponde a la carta 100K. No, perdón, 50K, ¿no? Nosotros pensábamos acabar ya este año en la carta 50K, pero lamentablemente por la pandemia del COVID hemos tenido que suspender los trabajos hacia el 2021 y 2022. Y vamos a dar mayor información con esta carta, como por ejemplo esta huella de dinosaurio. La foto que ustedes ven en la parte inferior es una huella de dinosaurio que se han extraído durante el cartografía de los mapas. Un ejemplo para optimizar la inversión pública, bueno, es una de las obras más importantes para el Perú y bueno, y la más importante para Lima es el túnel Trasandino. Y hace poco ProInversión nos ha pedido información de las fallas que existen en este sector. Este mapa, miren, fue el 2019 y ya está siendo aplicado para las inversiones. Nos mandaron la opinión, nos hemos enviado un informe con fotos demostrándoles las zonas de falla que pueden existir, las zonas de grandes fallas. Por ejemplo, en el punto A, que ven en el mapa, en la foto que está en la parte superior derecha, corresponde a la falla, ¿no? Este tipo de fallas que existen, y la foto que está en la parte inferior corresponde al punto D del mapa, ¿no? Entonces ya ProInversión tiene este tipo de información para que le va a servir para su planificar sus trabajos de mayor detalle, ¿no? Otro ejemplo de optimizar inversión, por ejemplo, estamos en el cuadrángulo de San Juan de Marcona, y ahí hay que ver los acantilados, como ustedes ven acá, el geólogo en pleno trabajo.
para ver diferentes, diferentes acciones o diferentes fenómenos geológicos que pueden existir, ¿no? Y se ha visto que en el cuadrángulo, en este cuadrángulo hay unas fallas de dirección noroeste y que están yéndose en dirección a la zona donde podría haber un megapuerto. Gente de esta empresa ha estado interesada, han venido a Ingemed a preguntarnos sobre estos sistemas de falla, cómo es que funcionaban, se les ha dado toda la información necesaria, y ellos ya van a planificar cómo es que se pueden hacer los estudios detallados, ¿no? Esta aplicación rápidamente de la carta geológica también, este mapa salió, si no recuerdo, en 2015, en 2016 vinieron a preguntar sobre eso. Igualmente, en la selva, donde los carros no pueden a veces servir o pueden quedarse muertos en el cementerio selvático, tenemos trabajos de integración de la carta geológica del 50.000 y estos van a servir N cosas, ¿no? Nosotros podemos pensar que principalmente es para el petróleo, pero también pueden servir para determinar la calidad de suelos que pueden haber en la selva y poder aplicarlos a la agricultura. Otro ejemplo de la inversión, de la oportunidad, generar oportunidad de inversión en la exploración minera, es el cartografeo del sur. Nosotros en la costa, viendo caminando las brigadas, cuando se tienen muchos datos, como de edades radiométricas, ¿no? Y demás datos que nosotros podamos tener, nuestros resultados son mucho mejores. Por ejemplo, este es un modelo de emplazamiento de rocas, las cuales están sustentadas con dataciones radiométricas para saber la edad de la roca, y podemos decir cómo es que se han formado, ¿no? Cómo podemos ver los cuerpos rocosos. Antes todo esto se creía que era un solo cuerpo rocoso, ahora vemos que podemos encontrar hasta seis. Y cada uno de estos cuerpos rocosos tiene afinidad a un determinado tipo de metal. Entonces, eso va a hacer que las guías de exploración cambien, las ideas de exploración cambien en las empresas. Y viendo la carta geológica, una empresa que se fue porque no encuentra nada y ve esta nueva idea de exploración, regresa sin ningún problema porque encuentra nuevas ideas para que pueden darle mejores resultados. Y estos son los resultados, dando cinturones donde se pueden haber diferentes sectores donde pueden dar la mayor exploración las empresas, ¿no? Y otra también, esto fuimos haciéndolo desde el 2015-2014, hacer el estudio geológico de la cordillera oriental, ¿no? Ahí en estos sitios es un relieve muy, muy, muy agreste, hay que andar en caballo, y si no encuentras caballo, acá como lo vemos al geólogo, tiene que estar en su burro y seguir caminando, ¿no? Adelante, darle la ciencia. Y bueno, ustedes ven esos cuadrángulos que han sido actualizados a la escala de 50.000, hemos sacado un mapa de esto, así más o menos seleccionando las rocas, y bueno, después de subir pues nevados y todo ello, se saca este mapa muy simple con polígonos bastante grandes, pero cuando ya los hacemos datar, les hacemos sacar la edad de la roca, ya comenzamos a interpretar mejores cosas, hacemos análisis geoquímicos, ¿no? Estos análisis, por ejemplo, a simple vista, uno dice en la parte izquierda tiene análisis de solamente en la roca, o sea, como contenido natural, no económico, tenemos litio en toda esta zona, de Olechea, Coaza, todo. Ustedes ven que la roca que contiene más litio, como roca, estaba más en Coaza, ¿no? Y también agarramos un mineral que está dentro de la roca, que se llama biotita. Lo hacemos analizar también a ver si tiene el contenido del elemento litio, y vemos que también coincide. Entonces vemos la afinidad de litio con la biotita. ¿Y dónde tendríamos que ir a explorar? O sea, las empresas mineras, ¿dónde podrían estar generando ese más prospección? Sería, bueno, eso no hay que ser geólogo. Ya mirando el mapa, uno tiene fácilmente dónde puedo hacer mis exploraciones y dirigir ya mis técnicas más especiales, ¿no? Más específicas, ¿no? Entonces, este sitio puede ser generado también por... se hace inversiones, se genera empleos, ¿no? En la gente del lugar mientras se hacen los trabajos iniciales. Después, también la generación de inversión en la agricultura, esto es la carta geológica aplicada dentro a la agricultura, que tenemos unos proyectos acá dentro de la Dirección de Geología Regional, porque la carta geológica es parte de lo que es la Dirección de Geología Regional, no es que sea solamente carta geológica, tenemos proyectos de investigación muy, muy buenos,
¿no? Que han dado buenos resultados y la crítica internacional así lo ha dicho, ¿no? Vemos la aplicación a la geología del Pisco, ¿no? Ustedes ven en la parte derecha el mapa, muestra todos los tipos de roca y en grises están los suelos. Entonces, si nosotros tenemos quebradas que erosionan la roca y también hay huaicos que salen de los cerros erosionando las rocas, lo que van a originar que el suelo tenga la misma composición de las rocas, ¿no? Entonces, analizando las rocas y analizando el suelo, podemos llevar una correspondencia y podemos determinar diferentes tipos de suelos con diferente composición mineral, la cual va a aportar al crecimiento de las plantas, ¿no? De los frutos. Por eso es que Tambo Grande, solamente hay un Tambo Grande donde se crece ese limón tan especial, ¿no? En otra parte del mundo, ni en el Perú, van a encontrar lo que es en Tambo Grande. Igual, la quinoa de Puno es la quinoa de Puno. No van a encontrar en otro lado porque tenemos ese tipo de roca. La maca de Junín es la maca de Junín. Nadie más puede tener eso, ¿no? Porque son los tipos de roca. Y bueno, así, ¿no? Como ustedes ven, tenemos diferentes variedades de suelos. Quién sabe, yo no soy agricultor, pero me pongo a pensar y digo, tal vez un tipo de uva está relacionado con un tipo de suelo y salen mejores productos. Eso ya lo ven los especialistas, los agricultores, los ingenieros agrícolas, perdón. Y bueno, esto es una forma de ver cómo es que se va trabajando dentro de este proyecto de suelos relacionados a la carta geológica. Hay que hacer calicatas, hay que determinar los diferentes tipos de suelos, sacarle los análisis geoquímicos, ¿no? Y no solamente hacemos de la uva, como ustedes ven, hay mucho para hacer. Hay la palta, la papa amarilla, el cacao, café, chirimoya, espárragos, castaña, la maca, el ajo y todo lo que fuese la agricultura podemos ver este tipo de relaciones con el rojo. Un buen cartografiado nos va a dar un buen pronóstico de suelos, ¿no? Y bueno, como le decía, son 1093 hojas de la carta 50K. ¿Qué vamos a encontrar después de los 24 años? Como les dije, son 24 años que nos va a demorar. El mapa geológico del Perú escala 50.000. Mapa más integrado 50.000. Las unidades son litoestratigráficas, pueden ser divididas en miembros. Más detalle para que las aplicaciones sean también a escala local. Las fallas estarán asociadas en sistemas estructurales. Hay muchas veces nos dicen, ¿cuál es la falla en Capuquio? Esta y otra, y hay muchas fallas, ¿no? Vamos a hacer un sistema de fallas y cada falla va a tener un nombre local. Este mapa va a tener una versión digital, va a ser un machine learning, queremos hacer ello, estamos implementando ello para tener ya después un mapa inteligente, un mapa de cerebro que tenga, para que el usuario pueda utilizarlo para su base de datos propia y al igual que el Cienca, poder usar para sus objetivos, ¿no? ¿Cuál es nuestra estrategia de hacer integración? Bueno, estamos viendo nosotros como geólogos, tenemos los dominios tectónicos, que poco a poco vamos mejorándolos, ¿no? La poligonación de los dominios. Entonces, hemos dividido los cuadrángulos en sectores parecidos a los dominios tectónicos. ¿Por qué? Porque cada uno tiene un diferente comportamiento litológico, o sea, tiene diferentes tipos de roca, donde tenemos especialistas en INGEMET que han trabajado en estos sectores y, bueno, son las personas más ideales para hacer este tipo de trabajo. Yo creo que ellos conocen más que cualquier otra persona estos sectores y son los que van a dirigir la integración por sectores, ¿no? de estos trabajos. Vamos a tener el Machine Learning, como les decía. Es una composición compleja interna, ¿no? Esto es solamente un resumen, donde todo lo que vamos a tener nuestra base de datos se la vamos a dar al usuario y el usuario la va a tener en capas o entidades para que pueda recibirlas de manera fácil y digerible, ¿no? Por ejemplo, vamos a tener nosotros atributos litológicos y podemos ver de la parte de la edad. Y vamos a poder hacer un mapa temático, le vamos a poder decir al sistema, queremos un mapa de rocas sedimentarias del Perú, dividido por eras, por las edades que yo quiero. Hacer este mapa puede demorar a cualquier geólogo, puede demorar hasta meses. Cuando nosotros tengamos esto listo, ustedes van a poder hacerlo solamente en minutos y esto va a ser totalmente gratis porque lo van a poder descargar de la página web de INGEMET. Y bueno, solamente con esto quiero acabar, y yo no he puesto conclusiones, solamente les quiero hacer una pregunta, la que va a ser la conclusión de ustedes, y decirles si la carta geológica realmente es importante o no.
Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, ingeniero Rodríguez, por la tan importante información respecto a todos los proyectos que viene y que trabajará la Dirección de Geología Regional. Bien, a continuación vamos a dar inicio a la ronda de preguntas con todos nuestros panelistas de acuerdo a la información presentada esta tarde. La primera de ellas para el ingeniero Jorge Acosta Ale. ¿Los proyectos mineros que se han mostrado durante su presentación son datos referenciales o son datos reales sobre algunas fichas históricas de cada proyecto? ¿Qué nos puede mencionar al respecto? Sí, bueno, toda la información que se presenta en el GeoCatmin es información real, ¿no? Y es información real, muchas de ellas obtenidas del geólogo en el campo y otras a partir de revistas especializadas en geología que nos permite reconocer datos de minas, proyectos mineros, que como están a cargo de la empresa privada, bueno, muchas veces lo presentan en sus memorias anuales o en algunas publicaciones. Muchas gracias, ingeniero Acosta. La siguiente pregunta para el doctor Benavente. ¿Los peligros geológicos se presentan a nivel mundial y nuestro país no es ajeno a esta realidad? Si podemos prevenirlos mediante las investigaciones del INGEMET, ¿por qué no se aplican estos estudios brindados? Claro que sí se aplica. Definitivamente que sí se aplican y mostré y demostré hoy día en nuestra presentación de cómo nosotros, cómo utilizan la información y no solo utilizan, sino nosotros llevamos y aportamos desde un inicio, desde la identificación del peligro geológico y si es un caso de reubicación, también seguimos aportando y vamos de la mano con otros ministerios. Muchas gracias, doctor Benavente. La siguiente pregunta para el ingeniero Luis Vargas, para el director de laboratorios. ¿De qué manera se procesan las imágenes satelitales que se emite del satélite, valga la redundancia, PerúSat? Bien, te agradezco por la consulta, Antonio. Sí, en realidad nosotros por tercer año consecutivo hemos sido reconocidos como una de las entidades que mayor uso y aplicación le da a las imágenes satelitales de PerúSat. Sí, ¿de qué manera? Bueno, contamos con un laboratorio de teledetección que está conformado por un equipo multidisciplinario entre geólogos, geofísicos, físicos, que esta mixtura aprovecha y le da valor a estas imágenes satelitales en base a algoritmos de inteligencia artificial, multivariantes, y contrastada con información de campo, porque tenemos equipos para tomar datos de campo, es que nosotros podemos generar valor de la superficie terrestre o de la cobertura o de los materiales naturales, podemos discriminar cuerpos de agua, vegetación, minerales, discriminar tipos de roca, incluso estructuras geológicas. Entonces, con todo este know-how, con los software especializados que contamos, con el recurso humano, ¿sí?, y toda la instrumentación puesta al servicio de los diferentes proyectos de investigación que ya se han explicado el día de hoy, es como las imágenes satelitales son aprovechadas para convertirse no solamente en datos, y no solamente, incluso diría, no solamente en información, sino también en conocimiento. Conocimiento al servicio de la sociedad, al servicio del ciudadano, al servicio de los tomadores de decisiones. ¿Sí? Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero Rodríguez. La siguiente pregunta para el ingeniero Rildo Rodríguez, director de Geología Regional. ¿Qué tan importante es para un país contar con diferentes cartas geológicas a diferentes escalas? ¿Qué nos puede comentar al respecto? Bueno, gracias por la pregunta. Tener diferentes cartas geológicas se aplican porque los trabajos que se van a realizar también lo necesitan, ¿no? A veces tú puedes tener un trabajo, una empresa o un usuario quiere hacer un trabajo a nivel de Perú y utilizar la información de la carta al 100.000 es demasiado y no te va a permitir entender bien el contexto geológico.
Hay también, por ejemplo, si hablábamos del mapa del mundo, también se va a hacer a una escala más grande para poder entender. La escala de 50.000, como ustedes ven, tiene mayor detalle y también es aplicable para ya casos incluso de geotecnia, como estábamos viéndolos, ¿no? Del túnel transandino y de todo. Entonces, si nosotros solamente tendríamos una escala, el aprovechamiento sería limitado. Ahora también, más adelante, se planificará de repente también hacer una escala al 25.000, pero ya no de todo el territorio, sino más bien de las zonas de ciudades, ¿no? A los alrededores de las ciudades, para la seguridad física que sea aplicable directamente para que nuestros amigos de la Dirección de Geología Ambiental puedan trabajar en ello, ¿no? Gracias. Muchas gracias, ingeniero Rodríguez. La siguiente pregunta para el ingeniero Acosta. ¿Cuál es la zona con mayor potencial para exploración minera o que pueda generar mayores recursos económicos? ¿Qué nos puede comentar al respecto desde el aspecto de las diversas investigaciones que realiza en INGEMET? Bueno, dado el relativo corto que hemos tenido para exponer todas las investigaciones que hacemos en el INGEMET, hay una parte de la metalogenia de investigación que realiza, se las expuse en el mapa metalogenético, ¿no? Que es la siguiente etapa, después de reconocer los depósitos, las conchas, era hacer pronósticos de la producción metálica de estas franjas y ponerlas en el tiempo para ver cuánto van a generar, qué valor económico van a generar a un precio fijo del dólar, por ejemplo, ¿no? INGEMET ya hizo un trabajo de esa naturaleza en 2018 y lo publicó en 2018, donde estima cuál es el potencial económico que va a tener cada región en el país a partir de este pronóstico, ¿no? Y lo plasmó en un mapa de riqueza de Perú. Así como el INEI nos muestra el mapa de pobreza, INGEMET presentó en 2018 el mapa de riqueza, donde se ve cuál va a ser este aporte económico proveniente de la minería, y se identificaron tres regiones, ¿no? Que ya para el geólogo no hay que ser mago para saber quiénes son, ¿no? Apurímac, Ancash y Cajamarca. Estas son las tres regiones que van a recibir mayor aporte económico de la minería, ¿no? Y no hay que ser ciegos para no darse cuenta. Sabemos que allí están los proyectos mineros en estudios de prefactibilidad, estudios de factibilidad, que por temas sociales están congelados, ¿no? Entonces, estas regiones van a recibir entre 81 y 100 billones de dólares en el transcurso de 30 años, más o menos. Es lo que se había estimado así a priori, ¿no? Que serían las tres regiones que estarían las top que recibirían este aporte económico. Muchas gracias, ingeniero Acosta, por la importante información brindada. Tenemos una segunda pregunta para el doctor Benavente. Durante su presentación, usted mostró un ejemplo de falla activa que afectó un oleoducto. ¿Hay otras experiencias similares en el mundo? Sí, hay algunas experiencias también en Estados Unidos similares, proyectos exitosos, y no solo en oleoductos, pero por ejemplo también en aeropuertos como el de California. Pero el que muestro es realmente un ícono para la geología y un ícono para la ingeniería, porque en base, y se demuestra que en base a los estudios geológicos, realmente puedes hacer que la obra, al final la infraestructura, sea exitosa. Hay ejemplos diferentes en otros países, de acuerdo, pero sencillamente porque no se tomó como base las evaluaciones geológicas. Uno de ellos, por ejemplo, en Japón, cuando un reactor nuclear colapsó, y ese reactor nuclear tenía que llevar a 15 millones de viviendas de energía. Entonces, esto precisamente impactó fuertemente en la economía japonesa. O el sismo de 2011, por ejemplo, donde grande parte de los seguros o aseguradoras se retiraron del país japonés, precisamente porque vieron que había una crisis o se venía una crisis. Entonces, como mencioné en la presentación, esta ocurrencia de peligros geológicos realmente pueden impactar de una manera negativa si es que no se utilizan estudios geológicos de base.
Muchas gracias, doctor Benavente. Tenemos una última consulta para el ingeniero Vargas. Se conoce que los laboratorios del INGEMET son uno de los mayores potenciados en nuestro país. ¿Qué es lo que espera más como institución el INGEMET con sus laboratorios? ¿Cuáles son sus próximas metas, sus próximos proyectos? Gracias por la pregunta, Anthony. A corto plazo, los laboratorios del INGEMET se han trazado como meta, como prioridad, lograr la certificación ISO 9001. Recordemos que el INGEMET ostenta ya la certificación 9001 en el rol minero, en el rol concedente, y es un objetivo y una meta prioritaria del INGEMET lograr esta certificación, no solamente en los laboratorios, sino también en los procesos de investigación geológica. Los laboratorios forman parte de ese macro proceso de investigación geológica, y esa es una de las metas en las cuales ya venimos trabajando desde este año. Es más, me permito comentarles que dentro de este objetivo hemos migrado el 100% de nuestros instrumentos de gestión, que constan de más de 146 documentos, alineados al último requisito que exige el 1.1, que es la gestión de conflictos. Los laboratorios llevan ya consolidada esta etapa. Y un objetivo paralelo es lograr la tan ansiada acreditación de nuestros métodos químicos para poder contar con este sello de INACAL y poder expandir nuestros servicios, no solamente al interior de nuestros proyectos de investigación, sino también, como lo mencioné hace unos instantes, convertirnos en un brazo técnico, no solamente del Ministerio de Energía y Minas, sino poder dar soporte a otros sectores, como es la agricultura, como es, por ejemplo, el sector construcción, y una serie de sectores que necesitan de la geología como pieza fundamental del desarrollo sostenible de nuestra nación. Gracias por la consulta. Muchas gracias, ingeniero Vargas. Tenemos bien la última consulta del panel para el ingeniero Rodríguez. Se sabe que el INGEMET cuenta con un área de paleontología que ha venido realizando diversos estudios. ¿Qué nos puede comentar usted de qué manera contribuyen estos estudios paleontológicos al país? Bueno, la paleontología es, al menos para la carta geológica, es muy, muy importante. Si INGEMET no hubiese tenido su área de paleontología, la carta geológica no hubiese tenido el soporte necesario y la precisión que tiene. Desde el punto de vista económico, la paleontología también puede ser aprovechada para determinar zonas, ellos comienzan a, tienen una forma de llamar bioestratigráfica, donde se pueden determinar niveles de prospección, por ejemplo, ¿no? A lo largo de todo un corredor en la cordillera de los Andes, en la cordillera occidental, existen rocas carbonatadas donde la paleontología puede determinar qué tipo de rocas son las que van a ser prospectables para este tipo de trabajo. También tenemos como para saber los paleoambientes que se han generado durante los últimos 5 o 4 millones de años, los cuales van a ser muy importantes para determinar los procesos que están generando ahora, ¿no? Como el fenómeno del Niño. Entonces, la paleontología, el área de paleontología ha sido creado conjuntamente con la Carta Geológica Nacional porque por la necesidad que tienen entre ambos, ¿no? O sea, los paleontólogos tienen una formación geológica, ¿no? Y la cual tiene que ser, es el soporte de la paleontología para poder hacer este tipo de estudios. Y desde el punto de vista internacional, el área de paleontología de INGEMET tiene 19.000 especies fósiles en su inventario, en su colección, y aparte ya también ha descubierto fósiles nuevos en el Perú, que no han existido en ninguna parte del mundo, ¿no? Entonces,
los estudios paleontológicos en Enjemet están muy bien catalogados a nivel internacional. Tenemos convenios con personas de muy alto nivel paleontológico, ¿sí?, en el mundo. Y bueno, o sea, lejos de ser un ente de apoyo, más bien yo creo que es un ente de investigación, ¿no?, para el desarrollo del Perú. Muchas gracias, ingeniero Rodríguez, por su intervención. Bien, de esta manera vamos concluyendo el panel de preguntas durante este ciclo de conferencias, agradeciéndole a cada uno de ustedes por sus intervenciones. Antes de concluir este ciclo de conferencias, vamos a invitar nuevamente a la magíster Susana Vilca Chata, presidenta ejecutiva de Ningemet, quien tendrá a su cargo unas palabras finales por esta fecha tan especial para nuestro país. Adelante, magíster Vilca. Bueno, en primer lugar, quiero agradecer a todos los que se han conectado a esta serie de presentaciones de nuestros importantes geólogos de la institución. Sin antes decirle también de que nuestra era actual ya nos obliga a estar en un tema de inteligencia artificial, a usar todos los instrumentos que hoy trae la tecnología. Nosotros tenemos muchísima data como institución, así que a través del Machine Learning, por ejemplo, podemos ya darle el servicio a todos los que quieren entrar para usar toda esta data, y estamos encaminados ya en ese trabajo. Nuevamente, mi agradecimiento a todos los que han estado esta tarde juntamente con nosotros, acompañándonos, para hacerles un homenaje a todos los geólogos del Perú, para reconocerles el trabajo que hacen y también decirles un feliz día. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, magíster Vilca, por sus palabras brindadas. Bien, de esta manera reiteramos, como bien ya lo mencionó la magíster Vilca, el agradecimiento a cada uno de ustedes, a los profesionales de Ningemet, por las presentaciones de esta tarde, y a nuestros seguidores en nuestras diversas plataformas por su conexión continua en cada evento que realiza el Ingemet como ente rector de la geología nacional en el país. Que tengan muy buenas tardes. Hasta la próxima. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Hasta la próxima. Hasta pronto. Muy bien. Gracias.